Gran jornada de las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente de Avellaneda ante el Pirata Cordobés. Los chicos de Independiente se midieron ante Belgrano de Córdoba por una nueva fecha del torneo de fútbol juvenil. Fueron 5 victorias y un empate. Las categorías mayores fueron visitantes en Córdoba. La cuarta igualó 2-2 con gritos de Franco Romero y Franco Chazampi. La quinta goleó 4-0 gracias a Facundo Valdés, Felipe Tempone, Thiago Franco y Mirko Díaz. Y la sexta se trajo los 3 puntos al ganar 2-1 con goles de Julián Follini y Tiziano Méndez. El rojo jugó casi todo el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión de Tobías Martínez. Las categorías más chicas fueron locales en Villa Domínico, Avellaneda. La séptima se impuso 2-1 gracias a un gol en contra y otro de Santino Violás. La octava ganó 2-1 gracias a Pablo Darío y Santino Sirocco. Y la novena goleó 3-0 gracias a Juan Espósito, Franco Albino y Thiago Verón. Redactó Emiliano Penela, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón.